quisimos hacer este evento porque el año hay que iniciarlo trabajando. Lo decía bien Juan José Castro Justo, que no ha habido una jornada en la que no realicemos actividades. Guerrero demanda mucha entrega, demanda trabajo, demanda imaginación, demanda compromiso, pero cumplir los compromisos. Y quiero decirles que para mí es muy grato que este tercer día del año 2016 podamos reunirnos con ustedes. Quiero darles mi saludo respetuoso, fraterno, y mis deseos, por supuesto, de que el año que está empezando sea un año con mucha salud, con mucho éxito, con esperanza de que las cosas vayan mejor en nuestra tierra. Guerrero merece estar mejor. Guerrero merece estar en otra condición social y económica. De lo político, de eso ya nos encargamos todos los días. Ahí la llevamos. Pero necesitamos que Guerrero se levante en lo social, se levante en lo económico, en lo social, para que haya menos pobreza, para que sea un estado más equilibrado, y en lo económico, por supuesto, para que haya más generación de empleos, más oportunidades para una gran cantidad de jóvenes que están buscando en qué trabajar. Hay que arrancar el año bien, con optimismo. Guerrero es un lugar con problemas. Tenemos, por supuesto, problemas que tenemos que enfrentar con una gran determinación. Pero también tenemos cosas importantes por las cuales luchar. Este es un pueblo, en su mayoría, en su gran mayoría, lleno de esperanza. De hombres, mujeres, jóvenes que habitan en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la Sierra, en la Tierra Caliente, en la zona centro, en la montaña, que queremos salir adelante. Y estoy convencido que Guerrero, con sus hombres y mujeres, con su gente de todas las regiones, vamos a salir adelante. ¡Que viva Guerrero!